Este es el hogar de Anderson Pablo, quien a sus 15 años se convirtió en la víctima más joven de la masacre de un grupo de migrantes guatemaltecos que buscaba llegar a Estados Unidos. Era el mayor de 9 hermanos a quienes quería sacar de la pobreza. Me siento triste, pues, como no, ya se desapareció y jamás lo voy a ver. Glendy lamenta la muerte de su hermano Anderson, pero a pesar del dolor que sufre su familia, se aferra a la idea de emigrar. Sí, me gustaría ir, pero más después, ahora no, cuando por lo menos tenga 18 o 20 años. De los 11 migrantes fallecidos que salieron de aldeas de Comitancillo, un municipio fronterizo con México ubicado en las partes altas de la Sierra Madre, 4 eran menores de edad. El hambre y la falta de oportunidades son las principales razones por las que los jóvenes de estas aldeas migran creyendo que dejando atrás sus raíces podrán encontrar la forma de cumplir sus sueños. A veces aquí nosotros solo hierba comemos, aquí no hay transporte, aquí no hay nada. Cada mañana los jóvenes de estas aldeas salen a buscar el sustento para sus familias. Rodolfo, hermano de Danilo Jiménez, otro de los asesinados, muestra en sus manos las marcas de 12 horas de trabajo en el cultivo de papa, un oficio que consigue solo 2 días a la semana y que apenas le permite ganar $6 por jornada. Aquí no se gana nada, solo para ir pasando. Y es por eso mi hermano se decidió ir para Estados Unidos, pues. El mismo drama vive Eduvino, de 17 años, hermano de otra de las víctimas. Estoy decepcionado, sin ganas de seguir viviendo. Pero este grupo de migrantes que fue sorprendido por la muerte, lejos de ayudar a sus familias, les han heredado deudas casi impagables por los gastos del frustrado viaje. En San Marcos, Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo.